buenos días, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos ya junto a ustedes en este espacio de las entrevistas. Para el día de hoy contamos con la presencia de la ingeniera Jessy Tobar Chiriboga. Ella es concejal de la Municipalidad de La Tacunga. Les invitamos. Luego de esta corta pausa estamos con nuestra invitada de esta mañana. Zona Bella, tu espacio de belleza. Aquí te cuidamos y te consentimos con limpiezas faciales, masajes, depilación con cera, maquillajes, extensión de pestañas, cortes, tintes, alisados permanentes con queratina, alisados semipermanentes con tratamientos hidratantes y reestructurantes, repolarización, balayage, mechas de fantasía, rayitos, iluminaciones. En Zona Bella somos profesionales. Además, uñas acrílicas en gel acrigel, manicure, pedicure y mucho más. Te esperamos en las calles Bartolomé de las Casas, entre Simón Bolívar y Abdón Calderón, diagonal a la Plaza Gran Colombia en Saquisilí. Comunícate a nuestro automático 0999-896258. Zona Bella, tu espacio de belleza. Un vehículo es una inversión y para su mantenimiento debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal calificado. Autoservicio Junior, donde te ofrecemos el diagnóstico de tu vehículo, no importa la marca o el modelo. Saquisilí cuenta ahora con el mejor lugar. Efectuamos alineación con tecnología 3D, además de balanceo, enllantaje, cambio de partes de la suspensión, corrección de camber y cárter. Y para darle más potencia a tu vehículo, efectuamos limpieza de inyectores. Aquí utilizamos productos y repuestos de calidad que garantizan nuestro trabajo. Autoservicio Junior te espera en el ingreso a Saquisilí, calle Bolívar, frente al Parque Cachipamba. Teléfono 099-97-3465-3. Ingeniero Javier Cajas Garzón, gerente. En Autoservicio Junior extendemos la vida de tu vehículo. Responsabilidad, respeto, honestidad, solvencia, transparencia, compromiso. Son 16 años de trabajo en equipo. Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato, con responsabilidad social y valor compartido. Cooperativa Ambato, respaldando tu futuro. Estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. AJNet, internet por fibra óptica para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. AJNet, máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNet, con el respaldo de AJ Computación, 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet, La Tacunga, calle Guayaquil 527, Iquito. AJNet, internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de La Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de La Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono 032-811-011. Muy bien, estamos de vuelta con ustedes, amigos, y tenemos la presencia de la ingeniera Jessy Tobar. Bienvenida, ingeniera. Bueno, el día viernes anterior se llevó a efecto la sesión para la aprobación en segunda y definitiva instancia del presupuesto. Primero comentar el tema del presupuesto, cómo es lo que se ha distribuido, diríamos así, obviamente considerando que es un presupuesto prorrogado. Buenos días. Muchísimas gracias, un cálido y afectuoso saludo a la ciudadanía. Y a usted, licenciado, un agradecimiento sentido por esta invitación. Siempre será importante poder llegar a los hogares de los latacungueños, latacungueñas de nacimiento y corazón, y por qué no decirle también a quienes están fuera y están pendientes de cómo va desarrollándose La Tacunga. Efectivamente, el día viernes, dentro del orden del día, el señor alcalde puso conocimiento, análisis y resolución en segundo debate el presupuesto 2019, que viene a ser ya el prorrogado pasa a ser 2019, y efectivamente hubo que hacer algunas observaciones al respecto. Primero, porque
Si nosotros consideramos dentro de los procesos legislativos aprobar por medio de ordenanza la proforma presupuestaria, necesariamente el COTAD dice que tiene que ser en dos debates y en días diferentes. El día miércoles el señor alcalde puso en el orden del día conocimiento, análisis y resolución del informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto previo primer debate. Lo que quiere decir que en ningún momento hubo el primer debate de la proforma presupuestaria, sino únicamente el conocimiento del informe de la comisión. En tal virtud, como no estaba dentro del orden del día, no se debatió. Absolutamente nadie hizo ninguna observación a la proforma presupuestaria y el señor alcalde tomó votación. Los compañeros, a quienes respeto y considero, votaron a favor del primer debate que no estuvo en el orden del día y por ende él consideró que esto ya era una aprobación en primera discusión y pasó para una sesión extraordinaria el día viernes para un segundo debate. El procedimiento es el siguiente. Primero, el señor alcalde debió entregar la proforma presupuestaria a los señores concejales, que así lo hizo dentro del orden del día hace 15 días, y luego se envía a la Comisión de Planificación y Presupuesto. Yo misma mocioné, hubo el respaldo y se envió a la comisión para el informe previo al primer debate. Este informe, hay que entender también que las comisiones lo que hacen es elevar sus observaciones, sus sugerencias, pero el consejo sabrá si las considera o no, y siempre considero yo que son un aporte para poder tomar las decisiones respectivas. Con ese acotamiento, quiero indicar que ya para el día viernes el señor alcalde hizo una sesión extraordinaria, y en esta sesión extraordinaria, obviamente, si no había participado nadie en un primer debate, obviamente quien les habla tampoco podía participar en un segundo debate, pero me acogí a lo que la normativa también establece en lo que tiene que ver al voto razonado. En el voto razonado hice las observaciones pertinentes, porque de ahí las observaciones al presupuesto lo había hecho más o menos unas 15 hojas que le indiqué al señor alcalde. Aquí están las observaciones al presupuesto, pero algunas puntualizaciones en lo que tiene que ver al procedimiento. Observé, por ejemplo, no se tenía, según dice la normativa también, el informe de las dos empresas públicas que tiene el GAD municipal. Estos informes tienen que ser aprobados por el directorio. No se presentó, no teníamos nosotros en ningún expediente. Eso invalida, desde luego, y otras observaciones que también se los hicieron, pero ya las puntuales, en lo que tiene que ver ya partidas presupuestarias, donde hay muchas partidas globales, donde hay partidas con cantidades bastante altas para insumos, donde he hecho algunas observaciones a lo que son la estimación de ingresos, que usted conoce, de acuerdo a la normativa también, tiene que ser el promedio de los tres últimos años. Había una, por ejemplo, que observaba, usted no puede disminuir una partida presupuestaria si es que no tiene argumentos de peso para hacerlo, y estos argumentos de peso son, que están, mejor dicho, normados dentro del COTAD y dentro del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, habría que considerar, por ejemplo, había una partida que más o menos el promedio de los últimos ingresos es $1,200,000 y estaba con un ingreso de 1,000. Uh-huh. Entonces era muy, muy importante que ahí se haga las observaciones. Y como les había dicho ese momento, yo misma voy a darles la respuesta que debió venir con todos los argumentos para justificar la disminución de esta partida. Uh-huh. Se trata del IVA. El IVA antes ingresaba en forma efectiva pues a las arcas municipales. Ahora, desde que hubo una disposición, y que ahora se ha reveído, incluso es la misma, hubo una disposición de que todo el monto que se recaude para los municipios del país tienen que ir al Banco de Desarrollo, y en base a proyectos de estos se iban a regresar a los municipios. Entonces, esa puede ser una de las razones, pero también hay que considerar la otra que se decidió ya. Entonces, hay dos argumentos legales que podían sustentar, eso tiene que necesariamente venir
dentro del expediente de los documentos habilitantes presupuestarios para que entonces podamos conocer. Caso contrario, simplemente estábamos disminuyendo una partida presupuestaria y sin justificación, y eso sí tiene consecuencias. Entonces, hay, por ejemplo, se han creado 95 puestos, no se ha reformado todavía el orgánico, es decir, hay necesidad, por ejemplo, en algunos casos sí es necesario, pero se tiene que tener ya el modelo de gestión que vamos a va a ser nuestro norte, va a ser nuestra guía, que esa sí va a permitir que vayamos detectando cuáles son las necesidades y entre ellas se vayan creando. Yo sé que es potestad del señor alcalde poner en conocimiento del Consejo el orgánico, pero tampoco se ha hecho y sin embargo ya se han hecho creaciones. Yo les decía, por ejemplo, en una creación X que tienen ahí una dirección, para que no tengan problemas con la Contraloría, solamente tienen que trabajar con servicios profesionales, porque eso no les da una relación de dependencia. Pero también tiene un inconveniente, porque usted sabe, servicios profesionales es sobre un producto que se cancela. Y si les tienen ahí con un horario, esto ya no es servicios profesionales. Entonces, hay algunas cosas que en talento humano, en todos los departamentos, habría que irles analizando. Previo al presupuesto le había dicho, con la debida antelación al señor alcalde, cuando le indiqué las observaciones al presupuesto, previo a la sesión, un momentito que estuvo en la oficina de concejales, le había manifestado que él tiene la potestad en los 5 días, hábiles desde luego, para vetar y hacer las observaciones respectivas, y si los compañeros consideran, pues se las inserta. Caso contrario, las 2/3 partes podrían decidir y ratificarse en la decisión que lo han tomado. Por cierto, usted nos acaba de manifestar que se han creado 95 puestos. ¿Estos no se tiene delineados a no sé a qué direcciones, a qué departamentos van a ser las mismas? Porque estamos hablando de un incremento de 95 personas. En cuanto al trabajo, y obviamente el presupuesto también se sobreentendía de que pues la situación económica es bastante compleja, un poco delicada, y hay veces más bien se ha buscado, se ha dicho que hay que un poco suprimir, apretarnos un poco, pero sin embargo es aumentar allí. Ya, hay que tener claro la diferencia que existe entre creación de puestos e incremento. Entonces, sí, cuando se crean tiene un tratamiento, cuando se incrementan, porque ya existen direcciones, tienen otro tratamiento. Ahora, ¿cómo están distribuidos estos? En la 3ª reforma presupuestaria, que ya lo hicieron hace 15 días, se crearon 35. Y obviamente ahora se crean como 60. Es decir, en total están creados 95. Esto también había que sacar el porcentaje. Lamentablemente se convocó a sesión extraordinaria y usted sabe lo ampuloso que es analizar un presupuesto. Ya no se alcanzó a ver si es que a lo mejor también afecta la masa salarial, que eso nos prohíbe la ley. Entonces hay que sacar los porcentajes en ese sentido también y hacer las observaciones. Entonces, estas fueron las puntualizaciones que yo hice para votar en contra, porque yo considero que necesariamente las cosas tienen que ir enmarcadas dentro de la normativa, cumplir lo que dice la normativa. Yo creo que eso no es nada complicado, hay que hacer el seguimiento respectivo para que luego no tengamos problemas. Eso de poner partidas globales, yo creo que ya hay que irnos limitando. Para eso hay los perfiles de proyecto que me permiten hacer un estimativo de gasto, y que yo puedo ya planificadamente decir, hay una partida de 200.000, otra de 200.000 en diferentes programas, pero no está especificado hacia dónde va, porque tampoco tuvimos la posibilidad de tener acceso a los planes operativos anuales con los perfiles respectivos, para que de alguna manera vayamos justificando nosotros que esas partidas tienen ya un direccionamiento. Tampoco se tuvo la certificación de quien esté encargado o esté encargada del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, donde nos certifique que los proyectos que están desarrollando están dentro del mismo, ¿no? Ahora, de alguna manera pueden justificar y decir, bueno, es que son proyectos del 2018, pero hay que ver qué proyectos se priorizaron, porque póngase en el caso del momento que hicieron la reforma presupuestaria, dejaron de hacer obras porque estaban dentro de las obras de arrastre de $2.100.000 y pasaron para compra de maquinaria. Yo sé que también es importante la maquinaria, que es necesario que se haga una evaluación de qué equipo está
funcionando bien y que en otros casos también el informe técnico que manifieste que es preferible dar de baja estos equipos con los procedimientos que la Contraloría nos indica desde luego, pero que se puede cobrar. Ahí también, no sé si es que está previsto, no lo vi, realmente no pude constatar, hay que incrementar personal, porque yo creo que no todos los carros, por ejemplo, se van a dar de baja. Entonces, los que se den de baja ya se tienen los señores choferes, pero los que no, también se tendrá que incrementar para los señores choferes. Entonces, todas esas cosas hay que irles analizando y asumir, porque esto es un reto importante, porque ya el presupuesto va a permitir que nosotros podamos cumplir con la planificación respectiva. No se hace primero el presupuesto y después se ve qué obras se van a hacer, o a lo mejor se dice para esta obra daré 10,000 y para esta 5,000. No, es a la inversa. Primero se analiza el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ahí se van priorizando cuáles son las obras que tienen que realizarse, y el presupuesto no es otra cosa que el financiar, o sea, anclar esas obras para que se ejecuten. Eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos con la ingeniera Jessy Tobar, concejal del municipio de La Tacunga. Zona Bella, tu espacio de belleza. Aquí te cuidamos y te consentimos con limpiezas faciales, masajes, depilación con cera, maquillajes, extensión de pestañas, cortes, tintes, alisados permanentes con queratina, alisados semipermanentes con tratamientos hidratantes y reestructurantes, repolarización, balayage, mechas de fantasía, rayitos, iluminaciones. En Zona Bella somos profesionales. Además, uñas acrílicas en gel acrigel, manicure, pedicure y mucho más. Te esperamos en las calles Bartolomé de las Casas, entre Simón Bolívar y Abdón Calderón, diagonal a la Plaza Gran Colombia en Saquisilí. Comunícate a nuestro automático 0999-896258. Zona Bella. Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de La Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de La Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. Mundo del Trofeo. Con más de 20 años de experiencia a nivel nacional, ofrecemos a nuestra distinguida clientela exclusividad, confianza y calidad para toda ocasión. Somos fabricantes y distribuidores de copas, medallas, trofeos deportivos, condecoraciones, escarapelas y mucho más. Además, contamos con tecnología láser para el marcado personalizado en nuestros productos. Nuestro almacén está ubicado en La Tacunga, Panamericana Sur, kilómetro 2.5, sector El Niágara. O contáctate con nosotros a nuestros automáticos 266-3352, 266-3155. Para más información visita nuestra página web www.mundodeltrofeo.com.es.
un vehículo es una inversión y para su mantenimiento debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal calificado. Autoservicio Junior, donde te ofrecemos el diagnóstico de tu vehículo, no importa la marca o el modelo. Sakicili cuenta ahora con el mejor lugar. Efectuamos alineación con tecnología 3D, además de balanceo, enllantaje, cambio de partes de la suspensión, corrección de camber y cárter. Y para darle más potencia a tu vehículo, efectuamos limpieza de inyectores. Aquí utilizamos productos y repuestos de calidad que garantizan nuestro trabajo. Autoservicio Junior te espera en el ingreso a Sakicili, calle Bolívar, frente al Parque Cachipamba. Teléfono 099-97-3465-3. Ingeniero Javier Cajas Garzón, gerente en Autoservicio Junior. Ingeniera, en el presupuesto que hemos podido nosotros también observar los, diríamos, montos altos o significativos, allí habla de destinar un rubro para lo que sería la, no sé si la ampliación o mejoramiento de la entrada norte de la ciudad a la altura del mercado mayorista. ¿Estas son obras que realmente necesita, requiere la ciudad como tal? Bueno, yo considero primero que aquí juega un papel muy importante el trabajo de las comisiones. Uh-huh. Yo creo que hay que articular el trabajo de los señores concejales como legisladores, también con las diferentes dependencias. Sé que no estamos inmersando nosotros en lo que es la gestión administrativa, ¿no? Porque uh-huh. esa no es nuestra competencia, pero sí un trabajo que permita coordinar hasta para que nosotros podamos dar la información y las sugerencias a su debido tiempo. Yo creo que ya tenemos experiencias que muchas veces por falta de conocimiento formal, digamos, ¿no? Porque el conocimiento lo tenemos, porque vamos, investigamos, averiguamos, escuchamos a un medio de comunicación como el suyo, que siempre está en las actividades que se desarrollan en el municipio, pero eso es diferente. El conocimiento formal es cuando las comisiones elevan el informe al consejo, el señor alcalde lo considera dentro del orden del día y se las debate. Uh-huh. Eso todavía falta, ese trabajo hay que irlo dinamizando, que es importante. Muy bien. Le cuento, mi estimada ingeniera, que Calpeco, la cooperativa orgullosamente cotopaxense, ya tiene su APP. En ella usted puede consultar su saldo, hacer transferencias, pagar sus cuentas desde la comodidad de su hogar o trabajo. Le invitamos a que se la descargue. Recuerde, Calpeco ya cuenta con su APP. De otro lado, ingeniera, el hecho de... De pronto usted haber dado, o sea, la única concejal que dio el voto en contra. ¿No le hace como estar en la orilla del frente, de pronto tener algún tipo de animadversión por parte de sus compañeros concejales o de la misma comunidad o ciudadanía? Porque decir, bueno, si prácticamente una sola persona es la que esté en contra o votó en contra, no votó a favor, está en contra de pronto el desarrollo de la ciudad, no sé cómo calificarlo. Pero entendemos que usted tiene sus justificativos sustentados como para poder mantenerse en su posición. Sí, muchas gracias por esta pregunta y voy a contestarlo por lo último. La ciudadanía va a entender que yo no estoy en contra de la ciudad. Primero porque ya me conoce, sabe cómo trabajo y siempre trato de que todo se encamine dentro del marco legal para que haya la transparencia respectiva, para que haya mayor eficiencia en la inversión de los recursos que son de los ciudadanos y ciudadanas, y en ese sentido creo que no es la primera vez. Siempre que ha habido que hacer las observaciones, las he hecho. Cuando hay que apoyar, lo he apoyado con el voto favorable, y cuando no, también he apoyado con el voto en contra, porque esto ha permitido que también se hagan las correcciones respectivas. Recuerde que en uno de los presupuestos en la administración anterior, yo había manifestado al señor alcalde que si textualmente él acoge todas las sugerencias que se han hecho, que era ya en segundo debate, es decir, que fueron verificadas, que eran válidas, porque igual uno se puede observar, y a lo mejor hay alguna otra norma, algún acuerdo, alguna disposición que a última hora ha cambiado y puede darse, ¿no? Aunque en eso yo soy muy minuciosa y cuidadosa en ir revisando toda la documentación respectiva para hacer los análisis y también las observaciones que son del caso. Entonces, en ese sentido, estoy apoyando a la ciudadanía, estoy completamente de acuerdo con que las obras tienen que darse, pero las obras planificadas, las obras presupuestadas, las obras que permitan
contribuir al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, y en ese sentido yo voy a estar no en una oposición de ninguna manera, yo voy a estar siempre aportando, porque soy una persona propositiva. Yo creo que de alguna manera el conocimiento que se tiene nos valida también para que podamos hacer los aportes respectivos y siempre pensando en los ciudadanos y ciudadanas. Uno de los valores que quizá el ser humano debe tener, y ese es el que yo tengo, es el de la gratitud. Yo soy grato porque la ciudadanía, al dar su voto, confió en mí y yo no puedo defraudar nunca esa confianza, sino por el contrario, trabajar honestamente, trabajar con transparencia, hacer un trabajo responsable, porque la transparencia y la garantía de ese trabajo es cuando se lo hace enmarcado dentro de la ley, dentro de la norma y obviamente cumpliendo todos los principios y preceptos que en ella están establecidos. De igual manera, indicar, por ejemplo, el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar presentes en la ciudad de Riobamba, donde se desarrolló una capacitación, ¿no? Estuvieron presentes algunos alcaldes y más que todo los concejales. Deberemos destacar y rescatar de que del municipio de La Tacunga estuvieron todos, absolutamente todos los señores concejales. Y allí yo podía escucharle en medio de las intervenciones que hablaron del tema justamente de aprobaciones de presupuestos. Y al parecer había algunas inquietudes por parte de La Tacunga, de la Municipalidad de La Tacunga, y algo como que le comenzó a darle la razón el actuar de usted. Sí, efectivamente, yo quiero saludar porque el participar en estas capacitaciones es muy importante, eso nos da la solvencia para que podamos actuar de mejor manera dentro del Consejo Municipal, y no solamente que estuvimos ahí los 9 señores y señoras concejalas, sino también estaba el señor secretario del Consejo, estaba la señorita secretaria de comisiones de concejales, y estaba el señor jefe de talento humano y alguien de presupuesto también. Eso es bueno porque esto va a permitir que hablemos un mismo idioma, que tengamos la posibilidad también de debatir sobre conocimientos que son importantes. El tema de ayer fue más procedimientos parlamentarios. Legislación legislación local, pero también se profundizó mucho y eso estuvo enriquecedor. Primero porque hubo la participación de todos y cada uno con sus inquietudes de quienes son autoridades locales en la zona 3, es decir, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Y con las experiencias y vivencias de cada uno, como que estas capacitaciones se hacen más provechosas, claro. Digamos, ¿no? Estos procesos parlamentarios que no son otra cosa que un conjunto de normas, de reglas, que tienen el propósito fundamental que las sesiones que se realicen sean mucho más ordenadas y eficientes, ¿no? Este le va dando la normativa desde cuando usted tiene que estructurar el orden del día, cómo estructurar el orden del día, cómo estructurar la convocatoria, cómo llevar adelante este proceso del orden del día, cómo se estructura el acto, o sea, todas esas cosas que a veces parece que son detalles que ya se debe conocer, pero es mejor que se pueda ir refrescando y que se pueda ir analizando. Ahí se comentó una de las cosas, por ejemplo, del acta, que es un documento habilitante, porque el 318 del COTAD dice que para que se realice la sesión se tiene que con 48 horas antes tener el orden del día con los documentos habilitantes. Y si dentro del orden del día dice lectura y aprobación del acta anterior, el documento habilitante es el acta, entonces el acta se la debe tener antes para que uno pueda hacer las observaciones respectivas previo a la sesión. Otra de las cosas que me pareció importante también es el requerimiento que en algunos consejos municipales tienen los compañeros y compañeras concejales en tener las actas certificadas. Eso me parece bien. Uh-huh. Una de las cosas también que yo había solicitado al señor alcalde, que por favor, en el caso de mis intervenciones, vayan textualmente en el acta, porque las intervenciones que yo les hago son con los artículos de la ley, con los artículos del COTAD, del Código de Finanzas Públicas, dependiendo el tema que estemos tratando.
y que había resuelto que solamente sea un resumen, una resolución y se acabó. No, ayer nos daba el facilitador la razón en el sentido de que esas intervenciones son las que un momento determinado que la Contraloría hace los exámenes especiales nos salvan. Entonces, de alguna manera se fueron viabilizando algunas inquietudes que obviamente se tenían y que esto va a permitir que se vaya dinamizando de mejor manera, especialmente la sesión. Se hablaron de las competencias también que tienen los GAD, de las facultades de los compañeros concejales y concejalas, de las facultades que tiene el señor alcalde, es decir, una revisión rápida de lo que es la constitución, de lo que es pertinente obviamente a los gobiernos locales, de lo que es el COTAD, es lo que es el Código de Finanzas Públicas, y me pareció muy, pero muy interesante, y creo que esto permite también que tengamos la posibilidad de desenvolvernos mejor en las sesiones puntualmente del Consejo, cumpliendo lo que está normado. Muy bien, gracias a su presencia, mi estimada ingeniera. Entendemos que posteriores días podríamos, en cambio de lugar, lo que compete a su comisión, que también es importante, ya diríamos en el trabajo diario que ustedes vienen desarrollando al interior de la municipalidad. En la parte final, estimada ingeniera. Sí, muchísimas gracias. Solamente permítame también expresar un agradecimiento muy sentido a la ciudadanía. Nosotros les hicimos una invitación desde la Comisión de Cultura, que la presido, para que compartan con nosotros un concierto extraordinario como se realizó el día jueves en la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, con la apertura, desde luego, con ese apoyo decidido del señor presidente, el ingeniero Germánico Alvear, y esto ha permitido que un evento de la categoría, como vino acá, con la coordinación de Chelos Prieto y el Festival de Chelos Quito 2019, con chelistas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, igual con pianista, hizo que realmente también se pueda constatar que a la Tacunga le gusta la cultura, le gusta la música, le gusta el arte, porque tener un teatro de la Casa de la Cultura completamente lleno, usted vio, tanto en la parte de abajo como en la de arriba, esto también nos da una pauta porque va a haber el apoyo respectivo para los siguientes eventos, y espero seguir coordinando con el señor ingeniero Alvear para que se pueda llevar adelante también esta articulación Casa de la Cultura, GAD Municipal de La Tacunga. Muy bien, gracias. Ha estado con nosotros la ingeniera Jessy Tobar, concejal del municipio de La Tacunga. Ustedes, de igual manera, gracias por haber estado junto a nosotros. Mundo del Trofeo. Con más de 20 años de experiencia a nivel nacional, ofrecemos a nuestra distinguida clientela exclusividad, confianza y calidad para toda ocasión. Somos fabricantes y distribuidores de copas, medallas, trofeos deportivos, condecoraciones, escarapelas y mucho más. Además, contamos con tecnología láser para el marcado personalizado en nuestros productos. Nuestro almacén está ubicado en La Tacunga, Panamericana Sur, kilómetro 2.5, sector El Niágara. O contáctate con nosotros a nuestros automáticos 266-3352, 266-3155. Para más información, visita nuestra página web www.mundodeltrofeo.com.es. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de La Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de La Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de La Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de La Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. Zona Bella, tu espacio de belleza.
Aquí te cuidamos y te consentimos con limpiezas faciales, masajes, depilación con cera, maquillajes, extensión de pestañas, cortes, tintes, alisados permanentes con queratina, alisados semipermanentes con tratamientos hidratantes y reestructurantes, repolarización, balayage, mechas de fantasía, rayitos, iluminaciones. En Zona Bella somos profesionales. Además, uñas acrílicas en gel acrigel, manicure, pedicure y mucho más. Te esperamos en las calles Bartolomé de las Casas, entre Simón Bolívar y Abdón Calderón, diagonal a la Plaza Gran Colombia en Saquisilí. Comunícate a nuestro automático 0999-896258. Zona Bella, tu espacio de belleza.